Llegado el momento que muchos estaban esperando. Vuelve a Latinoamérica Counter-Strike Global Offensive con HyperX Defuse 2018. El torneo comenzará con una fase de Open Qualifier, una etapa de inscripción abierta con registros ilimitados en formato de grupos al mejor del primer mapa. Para el siguiente paso, clasificarían solo los mejores cuatro equipos de cada grupo, el cual constará de un filtro cerrado, el mismo formato, pero en pequeños grupos de ocho equipos. Más adelante en el torneo estará el Bracket Online, con una estructura de eliminación directa al mejor de tres mapas, tomando en cuenta los 16 participantes clasificados del anterior Qualifier. Los mejores cuatro equipos tendrán el derecho a un lugar en la gran final que constará de una doble eliminación al mejor de tres mapas. Con esto se definirá cuáles serán los dos equipos que se jugarán el título de campeón en esta competencia. Esta será una ocasión especial ya que es la primera vez que en conjunto ESL y HyperX abarcan una región entera para una competición de CSGO. Damas y caballeros, mucha suerte y nos vemos muy pronto en HyperX Defuse 2018 para Counter-Strike Global Offensive. Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a en Latinoamérica, un placer estar aquí, por supuesto, en HyperX. Y bueno, es un stream especial, va a ser a pura información, en plan dar datos, cosas interesantes, importantes, por supuesto, para la próxima competición que tiene HyperX. HyperX Defuse 2018. Pero sin antes comentar que, bueno, ya hemos tenido experiencias buenas con HyperX el año pasado, específicamente HyperX Masters 2017. Un evento que, de hecho, fue bastante exitoso para Latinoamérica, de los primeros, sino el que eh, puso punta, ¿no? A nivel personal, algo muy fuerte, creo yo. De hecho, estoy muy, vaya, muy impresionado de la comunidad, de cómo se registró, cómo fue, cómo participó, todo lo que tuvo. Pero bueno, ahí no se terminó. Continúa con HyperX de Fusionantes. Por parte de ese Latinoamérica y HyperX queremos recordar con todos ustedes los mejores momentos que hubo de HyperX Masters 2017, que por cierto estuvieron bastante buenos en mi opinión. Qué tal damas y caballeros, Son todos ustedes? Bienvenidos a la selección de las cinco mejores jugadas en la gran final de HyperX Masters para Counter Strike Global Offensive. En el quinto puesto tenemos a Espartana del equipo Mala Fama. Aunque un equipamiento limitado, una de Eagle en manos de esta jugadora va a ser suficiente para defender el sitio. Empezando la jugada con una primera muerte en cruce de apoyo con un pequeño spray hacia la parte de Sandwich. Después reposicionándose logra el spot perfecto para tener otra frag en diagonal contra Palacio. En una pequeña rotación Espartana flanquea su tercera víctima y después con un buen criterio cierra con una cuarta muerte y ronda para su equipo. En la cuarta posición tenemos a Draxio del escuadra Imperium. Muy a la vieja escuela y con un MP9, espera pacientemente y se posiciona perfectamente para barrer por completo la escuadra rival, logrando cuatro sólidas muertes con un buen spray. En el tercer lugar está Vaz del equipo Malafama, con buen sentido de juego y posición brillante podemos ver a este jugador atacar principalmente highway, rompiendo el control de medio y logrando su primera muerte, justo después aprovecha para flanquear al antiterrorista protector del sitio de A, instantáneamente toma el lado lupe de su reciente víctima y con una modalidad de juego cambiada en segundos se posiciona para defender la bomba de ser desactivada. Tomando información de todas partes y con timing óptimo para cada pick, logra darse cuenta del spot. Empezando por Highway, termina con el tercer enemigo rápidamente, cerrando con broche de oro un tiro rápido a la derecha, cuarta muerte y ronda para Bass. En el segundo puesto tenemos a un viejo amigo, Marque de la escuadra Iron Man. Después de un round boost bastante visual, lanza una frag de contención al enemigo. Entre la conmoción y la muerte inicial, logra un spray digno de titanes que archiva un ace brutal para este jugador. En el primer lugar tenemos a Emerg del equipo As Ninjas. Todo comienza desde un momento muy incómodo. En situación de rite, que aprovechando el humo para moverse detrás de las líneas enemigas, este jugador paciente prepara su jugada logrando su primera frax de la parte de headshot. Con el tiempo contado y nervios de acero, que empieza a avanzar al sitio jugando con la mente de su oponente, apuntando una segunda frag seguida de un fake de la bomba y unos segundos de espera, inteligentemente logra engañar por completo al último terrorista protector. Triple muerte y un defuse que dan lugar a una muy limpia y potente jugada. Un poco de nostalgia, en mi opinión, ¿no? Buenos momentos, buenas cosas. Yo creo que buenas ejecuciones. Vaya que ha sido muy buen material, que hubo en toda la competencia de HyperX Masters, pero sonará un poco feo, o negativo. Es historia. Todo eso ya son memorias. Es momento de abrir una nueva puerta a Latinoamérica para crear nuevos momentos épicos, nuevas cosas, nuevas oportunidades. Buscar esos nuevos talentos. Es por eso que viene HyperX Diffuse 2018 próximamente y de hecho ya en breve. Afortunadamente ese stream no lo voy a estar haciendo solo. Es un placer anunciar que bueno, primero que nada mi nombre es Snorux, voy a estar con ustedes en este stream informativo y aparte tengo a Kevin MPV un gran amigo, un gran caster ahora mismo conmigo. Vamos a traer algún eh, un tema de conversación bastante bueno, sobre todo para ver qué está todo ahora mismo, amigo mío. ¿Qué tal estamos el día de hoy? Buenas noches a todos. Buenas noches Snorux, cómo están? Contentísimo de, de formar equipo con con usted para poder llegar. A Latinoamérica, a esta claro. región, que no está muy beneficiada con los torneos, que hay poco, y, y la verdad que el apoyo de HyperX, de ISL claro. sirve muchísimo para la región. Y lo que vamos a decir especialmente es que hay una obligación, es decir, como es específicamente para esta región, hay una norma que es bastante estricta, pero que es necesaria, que de los, de los países Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, Mm -hmm. Al menos por equipo tiene que haber tres. Esa es la, es la norma más importante. Ya para inscribirse al torneo, mínimo tiene que haber tres eh, integrantes de esos países. Luego puede haber dos de Brasil, dos de Colombia, eh, de otros países. Menciono Brasil y Colombia porque de, dentro de los que no están incluidos en, en el torneo, que sí pueden ingresar solamente dos de cada país, son lo, las naciones más fuertes en cuanto al CSGO. Y ya se vio equipos mixtos, se vio por ejemplo de Colombia y de México, de Argentina y de Brasil. Así que claro. estaría muy bueno que salgan en, en objetivo de ganar esta competencia equipos mixtos, porque la verdad que agarran experiencia de distintos países, ya que el playstyle de, de la región, si bien es similar, cada país tiene su forma, su estilo y se nota al ver los partidos. Así que estaría bueno que, que salgan equipos mixtos. Correcto, de hecho lo comentábamos hace un momento. Eh... Es cierto, sí, esta es una condición que puede parecer algo estricta, pero hay algo muy importante, que como comenta mi compañero Kevin, eso son. es un límite, digamos, temporal, por así decirlo, eh eh, en secciones al equipo, pero solo, son solamente tres miembros. Los otros dos pueden entrar básicamente externos. Entonces esto abre mucho las puertas a que no solamente sea eh, de Latinoamérica Sur, ¿sí? también se podrían unir cuentas de otros lugares o jugadores de otros lugares, pero hay algo muy importante, que viene el tema de infraestructura, no el ping, eh, claro, la latencia, claro. todo esto, que bueno, ahí es más responsabilidad de, del jugador, por supuesto. Obviamente, pero si bien eh, eso influye, hay algunos países que están un poco más alejados claro. que perfectamente pueden competir, como es el caso de, dicho como ya mencioné antes, Colombia, juegan en las ligas de Norteamérica. Uh -huh. Aunque jueguen con un ping elevado, pueden jugar y obtener buenos resultados también en esas ligas. Así que también eh, hay, hay equipos que pueden probar venir a jugar al torneo de esta región. Sí, por supuesto, vaya que es una gran oportunidad. Eh, bueno, Latinoamérica Sur, ¿qué más decir? Eh, a un nivel general, bueno, tengo algo de conocimiento de la escena de CSGO en Latinoamérica Sur. Mi base fuerte, bueno, es en Norteamérica y en Latinoamérica, Norte y Central. Pero, pues, uh -huh. Sur, eh, si no vamos a dejar mentir, tenemos a SK Gaming, ¿no? Talentos muy importantes, miembros, por supuesto, muy importantes, muy fuertes en la escena de CSGO. Eh, vaya, yo creo que. Podemos hablar de hasta talentos top, ¿no? Muchos han llegado a algo muy, muy, muy fuerte y pues es todo un orgullo para, para esta región. Un punto importante, esto no es algo, no es un torneo que esté abarcando solamente un país, ¿no? No es no, no. de que ese país y, no sé, HyperX The Fuse, Argentina o algo, no, no, no. Esto es Latinoamérica Sur, ¿no? Como ya comentó sí. Kevin, tenemos países compartidos, esto se pueden hacer eh, mezclas, se pueden hacer de un equipo, de un país nada más. Ahí se hace esto para que el usuario pueda elegir, ¿sí? para que haya combinaciones de talentos, de vaya de si alguien tiene un rol pero no encontraron en otro, no importa, pueden encontrar en otro país de la misma región. Buena combinación, Kevin, en mi opinión. La verdad que enriquece mucho las posibilidades y, y si bien da muchas posibilidades, lo normal es que predomine. Si bien la Master fue solo claro. de México y esta es una región entera a la que le dan posibilidades de acceder al torneo. Eh, estuve revisando un poquito los equipos y te digo que por el momento hay un más o menos 20 anotados y 9 hay de chile 8 de argentina y uno de uruguay uno de bolivia es decir que predomina mucho argentina y chile en la región claro pero por eso justamente estamos mencionando de que pueden quizás hay regiones que no no pueden completar un equipo entero o justo para estas fechas eh, se suelen haber cambios en los equipos por pueden ir a buscar a otros países, tanto los que no están involucrados. Si son tres miembros de un país que sí está dentro de la competición, pueden buscar dos miembros de Brasil, dos miembros de Colombia, o buscar de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay. Que hay muchos jugadores que están les, que en este momento no están teniendo un equipo y son de muy buen nivel y podrían encontrar ahí la solidez que le falta a su equipo para poder anotarse. No se dejen estar, porque si bien hay un tiempo para las inscripciones que arranca el 11, hay un poquito más de 10 días. Eh, Siempre, si lo dejas para el último momento, claro, se terminan claro. complicando las cosas. Así que sí. no se dejen estar y empiecen ya, si es que ya no empezaron, a terminar de cerrar todo para poder inscribirse. Por supuesto. Eh, bueno, en todo el tema de fechas, como comenta mi compañero Kevin, eh, primero tenemos las categorías, que es algo muy importante, ¿no? El tema de las categorías, como besar todas las fases, sobre todo y los pasos de clasificación dentro de la competencia. HyperX Refuse 2018 tiene la primicia de HyperX Masters, ¿no? Fue un proyecto sí. que, la verdad. Estuvo bien organizado, funcionaron las fases, eh, cada quien respetó esas fases correctamente, los puntos se respetaron y bueno, estuvo bastante bien. Por lo, por lo mismo se ha puesto en HyperX Defuse. Tenemos el Open Qualifier, tenemos el Mayor Qualifier, el Bracket Online. Y después tenemos sí. la gran final de doble eliminación, lo cual da más oportunidad todavía. Es algo que eh, al menos yo recibí muchos comentarios, que se agradece mucho porque hay un loser bracket, que es como una segunda oportunidad para volver al winner y bueno, empezar a pelearse por el, el primer lugar. Es algo importantísimo. Fechas de estas fases, para los que estén interesados en, en, en este eh, torneo, que bueno, ya les digo, participen. Es una oportunidad como ninguna literalmente, literalmente ninguna. Y, y yo creo que puede venir muy bien. Open Qualifier, 11 de mayo, comienza, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que comiencen las inscripciones. No, 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 no. Eso ya comenzó el evento. Entonces hay que tener un poco de, de fechas antes para aprovechar y bueno, tener todo correctamente. Como dice Kevin, no falta el compañero que tuvo un problema técnico, el que eh, no tiene un periférico. Entonces hay que tener todo bien en cuenta para participar correctamente. 11 de mayo y termina el 20 de mayo. El Mayor Qualifier, 25 de mayo. Y termina el 3 de junio. Bracket Online, 9 de junio. Y termina el 10 de junio. Es básicamente de, de un día a otro. Interesante. Y gran final. Que bueno, lo más esperado, por supuesto. 23 y 24 de junio del 2018. Una gran fecha porque seguramente nos daremos cuenta de muchos talentos que no habían salido flote, compañero. Exactamente. La verdad que, que es una oportunidad muy grande. También cabe mencionar el premio, que creo que no Uf, lo dijimos hasta ahora. claro Son claro. 2000 mil dólares. En total, 1500 dólares para el ganador y 500 dólares para el segundo puesto. Obviamente, no para cada jugador, sino para claro. el equipo entero. Hay que mencionarlo. Quizás no. alguno se crea una confusión por ahí. Y la verdad que para un torneo de que es online, puramente online, que lo jugás desde la comodidad de tu casa, es una suma muy, muy grande. Correcto. No se suele, en esta región no se suele conseguir un premio tan grande en un torneo que puedes jugar desde tu casa. Sí, quizás en etapas presenciales, pero eso ya conlleva un, un, un gasto mucho más grande y un tiempo más grande en traslados, porque no son todos del mismo lugar donde se va a generar el evento. Entonces es entendible que el premio sea más grande, pero siendo online, que tenés todas las comodidades y puedes jugar todo como vos quieras, la verdad que es una oportunidad increíble también, no solo para conseguir un premio, sino para dar a conocer a tu equipo. Claro. Es un, es un torneo que eh, puede sacar a la luz equipos que quizás no eran tan conocidos o puedan hacer animar a chicos, amigos que formen un equipo, se anoten y si bien quizás por ser equipos nuevos le falte la experiencia y no lleguen a ganar, pueden dar de qué hablar, Fogueo, pueden eh, hacerse claro. un nombre, hacerse un nombre y ya dejar eh, la huella marcada para hacer su primer paso. Así es, de hecho, bueno, eh, obviamente está, está en la carrera y todo, pero Así empezaron los mayores equipos del mundo, ¿no? Empezaron en torneos ¿Sí? eh, y ojo. Empezaron en torneos pequeños. Esto no es un torneo pequeño, ya esto ya es un torneo de región. Entonces, verdad, ahí va mejor, ¿no? Ahí ya el conseguir un lugar es de respeto, es de talento, es de, de dedicación. Entonces, yo creo que es un muy buen comienzo. Con todo este tema, eh, estamos ya hablando de reglas de la competición, ¿no? Ya estamos hablando de, de, bueno, de cómo van a ser, qué fases van a ser. De hecho, tenemos unos puntos importantes que son el tema eh, del de, de, formato, ¿no? Tenemos, bueno, sí. lo de Pokémon sí. Fire Major que van a ser Best of One, el mejor de un mapa tenemos el bracket online y la gran final al mejor de tres mapas qué significa esto bueno que el open qualifier y el major qualifier se están tomando como fases iniciales fases de, exacto de grupo de filtración ya bracket online y gran final ya se hace a mejor de tres mapas porque aquí ya se entiende que bueno están los equipos que ya tienen diferentes performance en diferentes mapas lo cual ya es algo importante y que puede cambiar un poco las estadísticas por supuesto Totalmente y hay que mencionar también que en las fases al mejor de uno uh -huh. de cada grupo avanzarán los cuatro, primeros, los cuatro primeros tanto en la Open como en la Major. Claro. En ambas en ambos en ambos formatos de grupo van a pasar los cuatro primeros. Luego sí cuando se pase a la fase de brackets de playoff ahí va a ser eliminación directa. Claro. Es decir jugás al mejor de tres mapas el equipo que gana dos avanza a la siguiente en la fase de los brackets el que pierde eliminado. Solamente hay chance de eliminación, como mencionaba Snorux, en claro. las fases semifinales. Ya cuando quedan cuatro equipos, y obviamente el que pase invicto, que llegue por el winner bracket, va a tener en el último mapa, en el mapa final, uh -huh. un mapa de ventaja por haber sido invicto y el del lower bracket claro. se tiene que conformar con ir con un mapa por debajo, gracias a la oportunidad de que no, no perdió, que, que perdió, mejor dicho, ¿no? Es decir, que no lo eliminaron por haber perdido. Entonces tiene mucha ventaja. Obviamente, un mapa entero es muchísimo y más en un nivel como es una final. Y la verdad que está bueno. Nunca había visto este formato que sea tan reducido. Es decir, yo vi este formato del lower bracket en, en los brackets en, en general, entero, claro. no solamente en las semifinales. Así que me parece muy curioso. La verdad que me gusta porque hace como le da más dinamismo al torneo. Claro. ¿no? Porque hay muchos equipos que caen al lower bracket desde la primera ronda. Uh -huh. Y para llegar hasta la final tienen que jugar ocho partidos quizás. Y es inhumano eso. La Así verdad es. es que me gusta que, que lo resuman solamente a partir de las semifinales y me parece un buen formato. Para sí, estar. efectivamente. Me parece, de hecho, un formato muy a embudo, ¿no? Porque sí. se concentran los talentos de una manera muy rápida. No es tanto proceso como tú dices. Hay torneos que... Sí, es doble eliminación general. O sea, tú pierdes en el primer partido que tienes casi de Open Qualifier y te vas a loser bracket durante todo el torneo hasta el final, lo cual es, es un poco tortuoso para los jugadores. Entonces, eh, se espera que en la gran final ya haya esa filtración y posteriormente dar las oportunidades, que yo creo que viene bastante bien. Si estamos atentos a las actualizaciones perdón, de CSGO, eh, sabremos perfectamente que han removido Cobblestone de la rotación principal de mapas. Lo mismo, bueno, se ha reflejado en... Eh, tenemos aquí en ESL, ¿no? No tenemos Cobblestone. Vamos a tener Cash, 2-2 Inferno Mirage, Nuke, Overpass y Train. Esto, bueno, respetando obviamente rotación principal de Valve, lo cual es algo importante que mencionar. Así que eh, a entrenar en mapas importantes. Y bueno, Cobblestone lo tendremos fuera, si no me equivoco, compañero. La verdad que sí, es el cambio. A partir de ahora, todas las nuevas competencias que se generen en torno al CSGO van a tener este cambio: del DAS 2 adentro, Cobblestone fuera. Particularmente a mí, no sé, a vos, Snoros, quiero escuchar luego tu opinión. Uh -huh. Me gusta el cambio porque Cobblestone, si bien es un mapa que da mucho juego, se torna muchas veces aburrido claro. y largo. Es uno de los mapas más largos eh, en cuanto a duración de tiempo, porque todos los equipos optan por jugar a contrarreloj, a gastar hasta los últimos segundos, las rotaciones son largas, entonces agrega mucho más tiempo de ronda y muchas veces se puede hacer tedioso. Y las dos, particularmente a mí, jugarlo no es que me fascine, es un mapa histórico de, del Counter-Strike, pero me gusta mucho verlo. La verdad que con, porque realmente no tiene, por ejemplo, ¿no? nos vamos a algo básico, el site B. Uh -huh. Si no entras por medio, tenés que entrar por la parte de oscuro. Claro. Y, y es, muy, es muy limitada las opciones que tenés para atacar un site de B, tanto como para defenderlo, que es un poco más fácil. Entonces, eh, a estos niveles, a estos niveles competitivos, me gustaría mucho que, que empiece a piquearse nuevamente el Das 2, que hace mucho tiempo no se ve, le da como un lavado de cara claro. a la escena competitiva. Porque tienen que volver las cosas, pueden salir cosas nuevas. Porque también hubo un rework del mapa DAS 2 y no están exactamente las mismas cosas del viejo. Y la verdad, que a mí me parece que le da mucho juego y realmente me gustaría que, que predomine un poco este mapa, que además de todo es bastante neutral. Por supuesto. Y los mapas neutrales me gustan demasiado porque no es tanto como un train que decís, bueno, sabes que el lado CT en el 95% de los casos lo va a ganar por mucho el lado policía. con al menos 10 u 11 rondas. Entonces me gustan más esos mapas neutrales como Cache, como Mirage eh, y das dos que le dan juego y hasta el último momento no sabes cuál de los dos equipos va a ganar. Precisamente. Sí, de, de hecho... Si esto me lo hubieras dicho hace algunos días, eh, me hubieras leído la mente. Eh, subí un tema importante al canal de contenidos que tengo sobre Cobblestone. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, no es por haber hecho el contenido así nada más, sino que Cobblestone, en mi opinión, tiene un gran problema que ya era momento de que Valve lo resolviera o al menos eso aparentase hacer. Porque Cobblestone es un mapa muy grande, como dice mi compañero, es un mapa bastante grande que debería dar a muchas opciones, pero no las da, ¿no? Porque. Es un mapa que muchas veces hasta le dicen de broma Cobblestone, porque es puro B, ¿no? O sea, los jugadores hay veces que se centran mucho en estrategias de ir a B, de B larga, ¿no? Hacia la parte de la fuente, y eso es durante todas las rondas, y A es más como una opción de eh, resolución de la ronda, para saber qué va a pasar con el equipo si cambiamos un poco la estrategia. Se vuelve algo muy plano, como comenta Kevin, es totalmente... Eh, Específico y preciso lo que está comentando, porque Cobblestone se ha vuelto eso, algo muy lineal, y es algo que creo yo, y así fue el modus operandi de 2-2 quitan Cobblestone, van a hacer rework, hacen pruebas, lanzan beta, y después del beta va al release y lo lanzan a, al main. Eso es interesante, yo, yo creo que podrían hacer un buen cambio, obviamente aprovechar en esta, bueno, espero que aprovechen esta actualización que viene. Eh, que mucha gente está esperando con mucho contenido, sería algo preciso en mi opinión para el juego, le haría bastante falta. La verdad que sí, la verdad que sí, totalmente. No sé si nos queda algo más para acotar sobre toda la información, algo que nos estemos olvidando, Snorro, no sé si puedes hacer memoria. Eh, pero que... Claro, eh, bueno, hay puntos importantes, sobre todo en fase de HyperX Diffuse, ¿no? concentrándonos que ya tenemos casi todo realmente, casi todo el material puesto, todo lo que tienen que saber de HyperX Diffuse. Toda, todos los enlaces los pueden encontrar fácilmente en redes sociales, en contacto directo con ISL, con HyperX por supuesto. Todo se va a proveer para que ustedes puedan participar. Recordar, ese torneo no tiene costo, ¿de acuerdo? Es un Exacto. torneo el cual es gratuito. Eso hay muchos países, lo digo por experiencia y porque lo he visto, hay muchos países que lo único que hay son torneos, los buenos son de paga. Y los malos normalmente se piensan como, oh, es gratuito, eh, no debe ser muy bueno. No, esta vez en Latinoamérica se está dando algo gratuito para que no tengan que invertir nada. Solamente su tiempo, dedicación, paciencia, pasión por CSGO y a jugar, Kevin. Algo a mencionar que justo mencionabas la inscripción y se me vino a la cabeza. Claro. La inscripción es para chicos o chicas, obviamente, mayores a 13 años. La verdad que es un límite bastante, bastante permisivo uh -huh. porque... Eh, sacado un equipo que está anotado que es de Uruguay mezclado con eh, Argentina que Correcto. es Furious Gaming y ese equipo tenía un problema en, en otro torneo de ESL que era para mayores de 16 y el chico tiene 15 entonces estuvieron jugando todo el torneo un torneo muy importante con un stand-in. No pudieron aprovechar su player titular. Esta vez sí lo van a poder hacer. Ya los había anotados. Deben estar contentos con esa noticia de que es a partir de 13 años. Y le da mucho juego y muchas oportunidades a, a, a chicos o chicas de, de poca edad que pueden tener un talento muy grande mecánico. Obviamente, de experiencia, eso no lo van a tener porque la experiencia se hace con los años. Claro. Y al ser tan jóvenes, no tienen quizás esa experiencia. Pero ya la escena se empieza a nutrir de jugadores jóvenes. Con, con habilidad, con skill, con, con ganas de progresar, con ganas de llegar lejos, con ambición, que es lo que hace falta para así que una escena es. crezca y ya los equipos los pueden ir educando, por así decirlo, eh, creando, ayudando, dándoles empujones necesarios y formando a las nuevas generaciones de players. Así que Correcto. eso es un dato muy importante que se me había escapado porque me gusta que ya se empiecen a incluir a la gente más joven en los torneos. Por supuesto. Y bueno, ya con todos los temas importantes tratados en, en ese stream sobre HyperX Diffuse, eh, por supuesto me gustaría dar algunas recomendaciones. Nos gustaría dar algunas recomendaciones sí, a, a la, sí. la gente que esté eh, atendiendo esa transmisión. Son recomendaciones personales, algo un poquito ya más casual, algo ya entrando en lo personal y en lo profesional, por supuesto. Yo creo que para comenzar me gustaría decir... Jueguen limpio. Esto es general. Esto no lo quiero decir por eh, usar software de terceros o por usar eh, cheats o lo demás, pero hay que mantener un sistema, un ecosistema de competición limpio. ¿Sí? Es algo vale. importante, sigan las reglas, véanlas en la, en la página, para eso están. La competición anterior, eh, vaya, eh, hubo algunos equipos que no tenían muy bien en cuenta las reglas, seguramente porque no se habían leído, hay que leerlas, muy importante porque, bueno, esto es lo que va a garantizar el puesto y que se siga avanzando en la competencia. La verdad que sí, y no solo el juego limpio como hablaba Snoruk, sino también la responsabilidad estén a horario, si bien eh, todos los equipos que se comprometan, que, que sea serio, profesional la actitud de claro. cada uno, más allá de los resultados, de, de todo lo que suceda, sean profesionales en cuanto a ustedes mismos comprometiéndose con el torneo. Si se dice que se va a jugar a este horario, estén... Preparados 5, 10 minutos antes, ya deben estar calentando, además, para jugar el partido, porque en muchas competencias se retrasan justamente los partidos, las transmisiones y todo, porque eh, el server se liberaba claro. a las 11 y a las 11 recién estaban entrando al counter. Tienen no. que configurar, calentar. No, estén 10, 15 minutos antes para que todo pueda comenzar horario, que las transmisiones no se retrasen y así demuestren que en esta región de Latinoamérica hay eh, ambición, hay ganas de, de ser responsables y agradecer todas las cosas que se van trayendo porque si no se demuestra esa devolución a la que a las marcas, a los sponsors, a las organizaciones que apuestan por la región, esos no van a volver, claro. hay que demostrar que Latinoamérica sí quiere crecer, quiere profesionalizarse, quiere llegar lejos en el mundo de los eSports, concretamente en el CS:GO y la verdad es que estaría bueno que que tomen conciencia y todos los equipos e individualmente los jugadores de ser responsables con el torneo y las competiciones. Precisamente, yo creo que está totalmente acertado. Sobre todo lo que dice Kevin, hay algo muy importante: que la falta de responsabilidad no solamente afecta al nombre del equipo al cual nosotros jugamos o al cual nosotros estamos representando, afecta a toda la región. O sea, lo de los sponsors, lo de las empresas, lo de las marcas, lo de las organizaciones. Si se ve que es una región, lo cual sé que no. Eh, que bueno, no, eh, no se lo toma aquí en serio y demás, eso no va a pasar. Hay muchas veces que los sponsors dicen: Bueno, es que estamos invirtiendo en esto, pero si no pasa algo bueno, pues no vuelve en esa región. Entonces hay que evitar que todo ese tipo de cosas pasen en cualquier región, en mi opinión, ¿no? Para que el mundo de los esports crezca más, ¿no? Se nutra más. Y bueno, un juego tan clásico como Counter-Strike, específicamente Global Offensive, yo creo que. Tiene mucho futuro, muchísimo futuro. Es un juego que, si bien es cierto, y, no, y esto no me va a dejar mentir Kevin, no trata bien a los nuevos jugadores. Es un juego muy exigente, un juego muy difícil. Y bueno, esto lo digo en conocimiento personal de Counter-Strike, no por meter a otros FPS ni mucho menos, pero muchas fuentes mencionan que Counter-Strike Global Offensive, en sí Counter-Strike como saga... Es de los juegos más complicados y no el juego más complicado FPS del mundo. Así que hay que echarle muchas ganas, hay que meter muchísima pasión y mucha responsabilidad como estábamos comentando. Recordar bajar el anti-cheat, cosas básicas para tenerlo ahí. Es una, eh, es una regla tenerlo ahí solamente para que no pase absolutamente nada. Y aparte que pueda eh, garantizar un ecosistema de juego seguro y pues fiable para todos. Exactamente. No. Y bueno, amigo mío, yo creo que eso ha sido todo por esa transmisión. Hemos tocado la mayoría de temas. Si no es que todos los temas, ¿algo que te guste eh, agregar en este momento? La verdad, que no, más que de lo que teníamos que decir, nada, ya creo que me pude expresar y, y decir todo lo que quería decir. Creo que vos también. Y, y nada, hacer hinque nuevamente en ser responsables, jugar limpio. Y me había quedado pendiente porque en la región, al no estar tan desarrollada no solo afectan a claro. la organización y, a las, y que no vengan más torneos, sino que hay equipos de gente que tiene otras responsabilidades, que tiene claro. trabajo, que tienen muchas cosas y, y realmente retrasarles el partido les complica a ellos. Así que eso, que, que traten de ser los más responsables posible, quiero que lo escuchen, que les quede resonando en la cabeza, porque así mm. es como desde lo poco se va a mucho claro. y... Eh, siempre se le echa culpa a las organizaciones Por ejemplo, si vemos en un streaming Que el contador terminó de tiempo Y el partido aún no empezó ¿A quién la gente se le va a quejar? A la organización, a que no empieza el partido ¿Qué pasa? Que no empiezan, nunca empieza horario Y eso muchas veces es parte De, de los jugadores que eh, No están comprometidos al 100% Así que eso, compromiso por parte de todos claro. y un juego limpio para disfrutar las competencias de los deportes electrónicos. Por supuesto. Para terminar, me gustaría agregar algo que es, es sí. importante, sobre todo basándome en lo que comentas, de eh, que, bueno, luego las organizaciones son afectadas y demás. Con el pasar de los años que he jugado Counter-Strike Global Offensive, eh, bueno, aquí en México al menos, hubo algunos torneos y muchos de ellos que en algunos yo participé, había veces que, no por los jugadores, los jugadores llegaban antes. Y, la y las organizaciones empezaban los torneos, o, o nuestro lugar al menos, nuestro match, dos horas después. Entonces, mucha gente eh, en, aquí en este país y en muchos otros se empezó a quejar y demás. Y bueno, todo esto, todo esto, y sin que haya un problema anterior, ESL y HyperX lo están logrando. Y esto no lo digo por, por la marca, lo digo realmente por la calidad del torneo. Es una buena oportunidad, es gratis, pueden entrar literalmente desde los 13 años. Está básicamente garantizado un lugar para el que lo quiera. Entonces, yo creo que puede ser algo muy bueno para toda la región. Mucha suerte, por supuesto, gente. Yo creo que eh, vamos a sacar muchísimos talentos de aquí, ¿no? Vamos a sacar muchas caras nuevas, muchas cosas nuevas. Y bueno, haciendo un poco de memoria, y pues para dar un poco de honor al eh, HyperX Masters 2017, recordar que ganó Iron Man. Vaya, hubo algunos MVP. Estuvo Marky, estuvo Juancho también. Un contenido bastante importante. Y pues... Memorias, no más. Vamos con una nueva puerta. HyperX Diffuse 2018 confirmado para todos, para Latinoamérica Sur. Recordar mínimo tres miembros de los países antes mencionados. Yo soy Snorux, un placer haber estado con todos ustedes. Estoy con mi compañero y amigo Kevin Copia, Kevin MPB. Nada más y nada menos, amigo. Nos vemos muy pronto, y es Latinoamérica.